cuya causa y contexto son bien conocidos, el Reino de Marruecos no busca ningún favor ni complacencia. Marruecos solo pide que se respete el espíritu del partenariado estratégico que lo une con España y que se aplique la ley española. En efecto, la persona a la que España ha permitido entrar en su territorio con un pasaporte falso y bajo una identidad usurpada está procesada. Además, por la justicia española, por graves hechos relacionados con crímenes contra la humanidad, graves violaciones contra los derechos humanos, así como por ser acusado por violar a mujeres. Cabe señalar que las víctimas son de nacionalidad española.